Oi, começou mais cedo. Começamos mais cedo. Olá. ¿Cómo estás, Nat? Bien, ¿y tú? Bien, pues acá preparando todo. Sí, ¿ya estás ansioso? ¿Tú cómo estás? Bien, pues trabajando de la casa. Muy bien, pues aquí todo el mundo está también trabajando desde casa. Muy contento de compartirle a la gente que vamos a colaborar otra vez juntos, ¿no? Sí. Recordándole a la gente que sabe y la que no sabe, trabajamos juntos en que fue la verdad súper bien, una locura en muchas ciudades en Brasil, fue súper lindo. Y pues nada, ya sabes que el por acá y trabajar me parece increíble poder hacer esta comunidad, ¿no? Y ahora trabajar en diferentes países en este nuevo proceso que estamos viviendo mundialmente, que antes no existía. Sí, así No, es. ya ahora pues trabajar contigo, que hemos trabajado otra vez. Sí, ojalá que pronto juntos en Brasil otra vez. Exactamente, y pues en la revolución nosotros bien, y bueno, ahora es algo todavía más grande ahora, desde el internet, con su universo, este gran movimiento. Sí, pues ojalá que sí, o sea, nuestro nuevo normal. Sí, a mí no me encanta cómo suena esto, la verdad. A mí tampoco. Yo lucho, o sea, tú sabes que yo lucho por. Bueno, tú también, y toda la gente que hemos estado involucrados en la política por el progreso. El progreso del espíritu humano es lo más importante en esos Estados Unidos y el progreso. La gente está aprendiendo, creo, mucho. Sí, la verdad que yo veo a la gente bien, la verdad, la gente sale más valiente, esperada, con nuevos planes de cuidar la situación económica, valorar a los familiares, valorar el tiempo, la salud, todo. El tiempo. Completamente. Y Sí. bueno, toda la gente que nos está viendo ahorita y que nos están después, gracias a toda la gente, yo trato de hablar con toda la gente, para aquellos con los que pueda hablar o algo, le pueden escribir a Nat, también desde Brasil a toda la gente, ya que quieran escribir, le pueden escribir a Nat, ya va a estar de toda la parte de Brasil. Escriba, también le pueden escribir a Oscar, y ¿cómo te sientes, Nat, ahora de todo esto? Pues bien, o sea, todos de mi familia están bien, entonces sí estoy bien. O sea, es un nuevo proceso, o so, tenemos que acostumbrarnos. Y ahorita vas a estar en Brasil, no vas a Estados Unidos. Quería algo en Estados Unidos. Sí, estaba en Orlando y regresé en marzo Okay. cuando todo empezó. Ya Okay. había empezado en Orlando y después empezó aquí en Brasil, justamente cuando yo llegué. So, así es. Qué locura. Bueno, ya saben, para toda la gente que tenga cualquier duda, pues el super equipo de NP Entertainment que está allá. Sí. Escribir, porque he visto que algunas personas dicen, no, tengo cuestiones con la compra, algo eso. Nat les puede aclarar las dudas. También pueden escribir, pero más le escriban a Nat o a Oscar. Estaré comunicándome con todos ustedes. Vamos a hacer un gran evento de paz. Vamos a unirnos todos. Sí, es una causa social. Que Claro. muchos están con dudas y todo, y es todo social. Es todo social. Además, si se fijan, el porcentaje que estoy cobrando es muy pequeño para que pueda entrar. La gente está y dos partes del porcentaje que van a causa para toda la gente que no tiene trabajo ahorita en la industria de la música, vamos a darles dinero. Así que pues contento, hay que divertir, pasar bien en estos tiempos, no llevar por esta hora final, sino hay que pasarla bien y hay que divertirnos todos. Como o sea, tú te acuerdas, Nat, en la una locura de cosas, ¿no? Sí,
Fuimos pero muy es parte del proceso. Es parte del proceso, fuimos muy ambiciosos. Y ahora en estos tiempos ya pues sabemos que todo ha cambiado y pues darle un gran momento para la gente, ¿no? Y poder conectar con todo. Sí, ojalá que todo esté como lindo otra vez pronto y tú puedas regresar a Brasil para hacer algo lindo otra vez, porque a todos les encantó. Completamente. Sí. Pues te mando un gran abrazo y acá, saludos por allá, a NFT Entertainment. Pues gracias, nos encanta trabajar en equipo porque hacemos cosas increíbles y vamos a otra vez a hacer historia. Sí. Te mando un gran abrazo y mucha luz. Besos, bro. Abrazos. Chao, bro. Bye. Bye. Para quem tiver dúvida, só vai poder comprar com cartão de crédito. A opção de boleto, que dá para muitos, não é possível. Essa opção de boleto é só para quem mora no México ou em outros lugares e aí querem acessar, podem pagar pessoalmente. Mas não é possível para o Brasil. O Brasil é só cartão de crédito. O valor é de R$22, não se preocupem. E é isso. Tô aqui, qualquer coisa me avisa. Beijo.